¿de qué se trata la transmisión en vivo por Instagram que realizás todos los lunes con un grupo de colegas y amigos? Bueno, es una idea que surgió producto también de la pandemia y de estar mucha gente en sus casas, encerrados, y con un grupo de compañeros, con actrices, compañeras y un amigo también actor, dijimos, ¿qué podemos hacer como para entretenernos y brindarle algo a gente querida y gente amiga? Entonces se nos ocurrió hacer una transmisión en vivo cada lunes tratando un tema. Ese tema lo vamos primero partiendo de cuál es la etimología de esa palabra, de que da lugar al tema, ¿no? Por ejemplo, los celos. La etimología de la palabra los celos y qué tenemos para decir con respecto a esto. A partir de cada uno de nosotros, de nuestras propias vivencias, de nuestros propios sentimientos, y agregando, aportando alguna poesía, algún cuento, algo que nos sirva como disparador y que a su vez a la gente le permite también motivarse y participar. Entonces la gente va participando en el vivo, escribiendo, y nosotros leyendo lo que van escribiendo, intercambiando con nuestros amigos, entre nosotros y con nuestros amigos sobre ese tema. ¿Qué temas trataron hasta el momento? Tratamos celos, tratamos miedos, tratamos culpas, y el primero que ahora no recuerdo, van cuatro lunes que lo hicimos, y partimos de decir, bueno, lo hacemos media hora que la gente, mientras prepara la comida, escucha. Sin embargo, ya van dos lunes que se pasa la hora que podemos estar transmitiendo por Instagram y seguimos ahí, la gente sigue pendiente, participando. Tenemos que cerrar con algún texto y despedirnos hasta el lunes que viene, después de estar una hora transmitiendo y compartiendo con gente amiga. Hoy el tema es tentaciones. ¿Qué hacemos con las tentaciones? Entonces, bueno, esto va movilizando y sobre todo que después en la semana uno queda en movimiento, ¿no? Y a nosotros también nos permite estar buscando, leyendo, repasando textos, materiales como para compartir con los amigos. ¿Cada vez participa más gente? Sí, cada vez se está sumando más gente a los vivos. Después también es importante que la gente sepa que puede ver la grabación del programa, de la transmisión, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es A Rodar la Idea, y tenemos nuestra página de Facebook, que es A Rodar la Idea, y pueden ver lo que se hizo el día lunes y también dejar comentarios y opinar sobre ese tema y sobre lo que le parece la transmisión. Claudio, y por otra parte, el 24 de octubre van a estar en el Teatro Municipal de Merlo reponiendo Mía. Así es, así es. Sí, es una alegría volver al escenario. Realmente han sido casi dos años de no poder, un año y medio largo, de no poder subir al escenario. Y bueno, felizmente el 24 de octubre estamos con Mía volviendo a hacer función y ya empezando a pensar en organizar funciones por ahí para el verano, ver ya si el año que viene también podemos finalmente poner en escena Parpentina, que la estuvimos ensayando durante muchos meses y la cuarentena nos interrumpió el estreno, teníamos fecha y todo ya para estrenarla. Así que bueno, entusiasmado de poder volver y poder estar otra vez con el público. Un gran desafío. Sí, pero no, grande pero lindo. Es una gran felicidad poder volver a subir al escenario. ¿Cómo es el aforo que tienen que cumplir para el 24 de octubre y todo el protocolo correspondiente? Bueno, el aforo está en el seguro en el 50% y tal vez un poco más, porque se está hablando entre el 50% y el 70%. El Teatro Municipal de Merlo es grande, es una sala de 500 localidades, así que se puede ir con toda tranquilidad y con toda comodidad, que todos van a entrar, los que quieran asistir. Es un domingo a las 6 de la tarde y forma parte de un festival que comenzó este viernes con la presentación de otros compañeros y que se prolonga desde este viernes hasta noviembre, durante algunos viernes, algunos sábados y algunos domingos en el Teatro Municipal de Merlo. No se cobra entrada, la municipalidad ahí no cobra,
la gente podrá después hacer el aporte que le parezca, pero es importante que todos aquellos que tengan ganas de volver a ver teatro se acerquen, no les va a costar una cifra sideral y van a disfrutar otra vez del teatro. Tan necesario, ¿no? En esta época que la gente estuvo tan encerrada. Y sí, para nosotros es como volver a respirar. Y yo creo que lo estoy viendo por experiencias de otros compañeros y de gente por ahí que canta, compañeros músicos, que donde se presentan la gente asiste masivamente. Con los cuidados, digamos, de protocolo, de usar barbijo, de mantener cierta distancia dentro de los espacios públicos, pero la gente asiste masivamente porque creo que hay una gran necesidad que tenemos. Yo, por ejemplo, me enteré que inaugura también otro compañero, reinaugura una sala donde también estuvimos en Merlo, en el Teatro Solkin, que es muy lindo, y ya reservé hace un mes ya entrada, ya no sé con qué, digamos, pero bueno, son compañeros que van a trabajar, un compañero que abre una sala, y vamos a apoyar y vamos a estar ahí viendo teatro y disfrutando del hecho teatral. Muchas gracias, Claudio. Oh, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre difundiendo la tarea del grupo Y Por Qué No, y bueno, un placer y los esperamos los lunes a la noche y el 24 de octubre en el teatro.